Por eso tengo siete minutos para tratar el tema que tengo, la influencia de la sociedad civil en América Latina, de manera concluyente y presentar la Fundación Naumann. Si miro al público, confirmo nuevamente que en América Latina abundan personas muy activas, brillantes y con mucha sensibilidad para los temas de la política pública. Sin embargo, muchos de los ciudadanos no se involucran a la vida política y muchos de los élites no viven su responsabilidad que hacen con sus sociedades, y es algo que mucho lamento. Si me quedo tiempo en la discusión, podría mencionar algunas oportunidades que tienen jóvenes en Alemania para acceder y ejercer la participación en la ciudad. Mi patria, Alemania, ha vivido la experiencia histórica tan amarga que un dictador se apoderó de una sociedad con estructuras políticas débiles y ciudadanos que no tenían ni el valor ni la conciencia para comprometerse con y luchar por la democracia. Pero la Alemania de la posguerra ha aprendido de la experiencia y logrado desarrollar una cultura política que tiene como objetivo formar ciudadanos responsables y con ciencia política. Por esto, en Alemania hemos formado un sistema fuerte de la formación política o educación cívica, en cuyo centro se encuentran las fundaciones políticas alemanas. Los organizadores de este evento tan maravilloso me pidieron presentar brevemente mi fundación, y lo hago como ejemplo de trabajo de todas las fundaciones alemanas políticas, como la aquí también presente Fundación Hans Seidel. La Fundación Naumann es la fundación alemana para la política liberal y formamos parte de un sistema de fundaciones, cada una vinculada a un partido político representado en el Parlamento Federal de Alemania. La fundación es parte del sistema de formación cívica en Alemania, y después de la Segunda Guerra Mundial, los aliados iniciaron en Alemania programas de la Re-Education to Democracy. Y esa educación para la democracia, entendida la democracia como una forma de vivir, es una tarea permanente, y las fundaciones políticas son los pilares del sistema alemán de la educación cívica. Somos parte de las instituciones alemanas para el desarrollo internacional. Operamos con fondos del gobierno alemán. Otras instituciones tienen el cargo de la cooperación técnica o la cooperación financiera de Alemania. Las fundaciones políticas alemanas aseguran la cooperación política entre instituciones alemanas y sus contrapartes en otros países. La fundación es parte de las instituciones ancla de la política exterior alemana. Operamos con fondos también del Ministerio Alemán de Relaciones Exteriores, y por eso somos actores de una política exterior a nivel de sociedad y en su dimensión de debate público. La Fundación es una institución política con cercanía y acceso a los centros de la política alemana. Ofrecemos a nuestros contrapartes nuestros vínculos con el Partido Liberal en Alemania, que actualmente forma parte del gobierno. Ofrecemos a nuestro partido y a la política en Alemania
análisis sobre la situación en los países en los cuales estamos trabajando y con esa capacidad podemos brindar asesoría a los órganos y la bancada de nuestro Partido Liberal en Alemania en todos los temas de la política exterior y de cooperación al desarrollo. Y finalmente, formamos parte de la familia mundial de instituciones liberales y cooperamos con partidos políticos liberales, sobre todo con la Liberal Internacional, cuyo vicepresidente Juli Minoves nos acompaña aquí. La Fundación Naumann tiene esas sedes y oficinas en América Latina. Voy a brincar eso y mencionar nuestros objetivos. Es el fortalecimiento institucional de partidos políticos e instituciones liberales y la difusión de valores liberales para la creación de sociedades libres. Apoyamos a partidos porque son agencias clave para el desarrollo de un país. Partidos que se basan en una programática conceptualizan el camino de un país, de su país al futuro, eso nos parece clave. Estamos en la formación de políticos que desean basar el desarrollo de sus países en los principios de la democracia, el Estado de Derecho, la economía de libre mercado y el respeto a los derechos humanos. La experiencia después de 50 años de la cooperación alemana en el desarrollo es que ningún proyecto puede ser sostenible si no existe en el país del proyecto una clase política responsable que construye un marco político y legal que permite el desarrollo del país. Por eso los políticos son contrapartes clave. Y finalmente, tercer objetivo es la transferencia de iniciativas y enfoques políticos liberales entre las contrapartes de la Fundación y así a los liberales de otros continentes. Esto significa también la transferencia de conocimiento desde su país a Alemania. Voy a brincar nuestros instrumentos, apoyamos en eventos de la formación política, asesoría política, diálogo político y en redes. Y en un momento, la Fundación en cooperación con la Liberal Internacional mantiene un trabajo con redes liberales, es decir, apoyamos la comunicación, intercambio de experiencias y la cooperación. Trabajamos en tres tipos de redes: redes de partidos políticos, redes de think tanks y tenemos como contraparte real una red de partidos políticos y think tanks. Es algo especial. Y finalmente, yo veo la utilidad del trabajo en redes en lo siguiente. Redes crean procesos de aprendizaje en el trabajo conjunto de conceptualización a través de perspectivas de otros países. Una red como Relial permite a instituciones y organizaciones de otros continentes acceso al conocimiento regional. Una red manifiesta poder intelectual, inspira y fortalece a los miembros que institucionalmente aún están creciendo, los grandes y los más pequeños cooperan en esas redes. Y finalmente, muy importante, en este enfrentamiento en el continente real da a América Latina una imagen democrática y liberal.